Hola a todos y bienvenidos. Vaya sitio magnífico y un día fantástico que hace hoy. Y era el ideal, ya tenía yo ganas de... Oye, hoy es domingo y todo el mundo tiene derecho a tomarse un día de descanso. Así que ya tenía ganas de venir por aquí y me he venido con las bateas y la palita a probar fortuna. No espero tener suerte, pero como siempre soy positivo. Así que, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si el no ya le tengo. Y si cae la breva, ¿qué? Además, hace un día magnífico, vamos a intentarlo. Vamos a batear buscando o intentando buscar oro aluvial. Y este arroyo de montaña es el ideal. Así que nada, vamos a empezar por cualquier sitio es bueno para probar fortuna. Que rebuscaremos por aquí. No es este el mejor sitio, hay demasiada piedra, ¿eh? Pero quién sabe dónde está. A ver, ya anduvieron los romanos por aquí en su día y no hay memoria histórica de que aquí encontraran oro, sí en otros sitios por ejemplo, pero por esta zona pues no. El que no lo encontraron los romanos no quiere decir que no lo haya, ¿eh? Bueno, pues... vamos a ver, voy a probar yo con las bateitas. No tengo mucha experiencia, mucha, más bien poca. Pero como nadie nace enseñado, pues aquí mismo. Vamos echando, que es lo que se trata, echando piedras dentro. Si me dejan, que no te vayas a creer que están muy sueltas, ¿eh? Pero luego se trata de ir catando en diferentes sitios. Se trata de ir catando en diferentes sitios. Pongo las dos bateitas. Estas se pueden comprar. Estas bateas se pueden comprar perfectamente por internet. Las compré yo. Y puedes probar fortuna esta pala que he traído. Tampoco es la mejor. Tengo otra por ahí que quizás tenga que ir a buscarla, pero bueno, para hacer una pequeña prueba nos vale perfectamente. Y vamos descartando todas las grandes. Vamos descartando todas las grandes porque, oye, no vas a ir directamente con la criba pequeña. No vas a ir descartando con la criba pequeña todas las grandes a la... Esto pues nada, lo tiramos. Si no sirve, no sirve. Si no hay nada. Y con la criba pequeña. Esta vez la he comprado yo aparte porque la otra tenía el grano muy grande. Que no tiene nada la grande. Bueno, pues utilizamos la pequeña. La limpiamos y la descartamos también. Y ya con la batea, aquí tengo que decir que en España, en Asturias concretamente, que yo no lo sabía, hace un año por ahí que me enteré, se celebra el campeonato del mundo, o se celebró, no sé si se celebra cada año, pero sí que se celebró hace 2 o 3 años, una cosa así, el campeonato del mundo de búsqueda de oro aluvial con batea. O sea, la batea se le llama al platito este. Y oye, estos son los rifles, las rayitas estas que trae aquí, por donde luego iremos descartando lo que no nos sirve. Vamos cogiendo un poquito de agua, aprovechando la corriente y haciendo pequeños giros con un poquito de energía, a poder ser. Y se supone que el oro, en caso de que lo hubiera, pesa más que... es un metal pesado, pesa más que las piedrecillas o que la arenilla, sobre todo, que las piedras no sé, pero que la arenilla sí, y se supone que baja abajo. Y aprovechando la corriente, vemos cómo nos limpia, ¿no? Si me pongo, no me quiero salir de la cámara, vamos a ver ahí, si me pongo ahí, aprovechamos la corriente
y la misma corriente nos va lavando el... Y la misma corriente nos va lavando el agua sucia que va saliendo de la batea. Y al mismo tiempo vamos metiendo agua limpia. Vamos moviendo con energía. Y se supone que nos quedaría en el fondo. Podemos ayudar un poco con la manita, pero sin rascar el fondo, claro. Esto es cuestión de práctica como todo. Cuando creemos ya que lo tenemos ya bastante bien lavadito, pues vamos empezando a descartar las piedrecillas. Ya digo que no tengo mucha práctica, pero nadie me ha enseñado. Volvemos a lo mismo de siempre, que la práctica hace el maestro. Por ahí vamos lavando y descartando, vamos mirando. Imagino que quien tiene la vista ya entrenada, que sí que en Asturias, en algunos ríos, sí que han encontrado y siguen encontrando oro aluvial. En pequeñas cantidades, pero algo sale. Ya repito que por aquí pues no hay conciencia de... O sea, memoria histórica, mejor dicho, de que se haya encontrado. Tampoco he oído que nadie lo haya buscado, porque parece como cosa de locos o algo así, ¿no? Meterse aquí a... Pero oye, también me puedo ir al bar, cojo una tripada de vermú y me voy a casa borracho, o me vengo aquí al río y me entretengo un poco y no me meto con nadie. Eso ya cada uno decide lo que va a hacer con lo suyo. Bueno, pues yo sigo dándole aquí. La técnica no la tengo muy depurada, pero... Aprovechamos los rifles, eso es importante, los rifles son... A ver si lo puedo enseñar. Los rifles son estas rayitas que tiene aquí, son como pequeños, no surcos, pero... estas rayitas, no sé si se pueden apreciar, que se supone que al ir bajando, en caso de quedar alguna pepitilla o algo así, pues se quedaría ahí frenada, a modo de presa, ¿verdad? Bueno, pues esa es la idea, ir dándole ahí. Y ir lavando. Yo calculo que si hubiera algo, lo más fácil es que lo tire en vez de guardarlo ahí, pero bueno. Yo con encontrar hoy 200 gramos me conformo. Si encuentro 200 gramos me voy para casa, no soy avaricioso. Bueno, pues vamos mirando. Vamos lavando y vamos mirando. Vi un documental en Ecuador y por ahí. No necesitan gastarse dinero en tonterías de estas, en bateas de plástico ni bobaditas de esas. Con una batea de madera, un tío, madre mía, qué destreza. Qué destreza. En un riachuelo. Y ese sí que sacaba, no como yo. Claro, aquel tendría bastante más callo que yo, seguro. Bueno, pues vamos descartando ya. Lavando. Vamos poco a poco
limpiando. Ahí, como no, máquinas, bateas automatizadas, pero eso ya es otro cantar. Imagino que poner una batea de ese tipo, pues a lo mejor eso ya casi sería explotación minera o algo así, a lo mejor necesitas algún tipo de permiso. En cambio esto, pues no creo que esté regulado de ninguna manera. Bueno, pues vamos descartando ahí. Y mirando, por supuesto, de vez en cuando. De vez en cuando, a medida que vamos descartando, vamos mirando. No se trata de tirarlo todo. Si es importante que este tipo de bateas pues tengan un fondo oscuro. Un fondo oscuro porque en contraste con el metal dorado, en este caso, el oro, pues el oro se ve mucho mejor en un fondo oscuro. Verde es en este caso, azul, rojo oscuro, fondos oscuros. Si coges una batea de este tipo, pues así, metalizada o hombre metalizada también, se supone que es que tenga que haga contraste con el metal, con el fondo. Coges más o menos, yo que sé, del mismo color, amarillo por ejemplo, pues yo que sé, sería prácticamente no imposible, pero sí muy difícil de ver, ¿verdad? Bueno, pues yo sigo lavando. Sigo lavando y descartando, pero aquí no se ve un carajo. A lo mejor lo tengo delante y no lo veo, todo hay que decirlo. Pero nada, no se ve nada. Vemos lo que ha salido y ahí no hay nada. Estos son piedrecillas. Así que nada, de vuelta al río. De vuelta al río, lavamos la batea. Y a otro sitio. Cambiamos de sitio, que no haya aquí, no quiere decir que no haya a lo mejor un metro más arriba o dos metros más abajo, etcétera, etcétera. Así que, pues bueno, vamos a cambiar de sitio y probamos un poquito más arriba.